Bueno, continuamos con más información, la hacemos a nivel internacional porque tiene que ver con nuestro país, ya que vea usted a través de la página TN23 Digital, usted puede encontrar esta información rápidamente. Comité guatemalteca arriba a Estados Unidos para definir acciones en materia migratoria y precisamente estamos hablando que según fuentes oficiales, la representación chapina busca garantizar apoyo a familias de guatemaltecos que migraron de manera irregular. Esta agenda de trabajo pues la presenta la delegación guatemalteca que inició este jueves con una reunión que sostuvieron la primera dama de la nación, Patricia de Morales, y los ministros de Gobernación, Enrique Degenhardt, y Exterior, Sandra Jovell, con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McCallum. Según el gobierno guatemalteco, el encuentro tuvo como finalidad definir acciones a tomar en materia migratoria. La reunión se realizó en la ciudad de McAllen, Texas. Asimismo, la comitiva guatemalteca visitó el Centro de Atención para Migrantes y se reunió con las familias que viajaron de manera irregular. Las autoridades ofrecieron apoyo y reiteraron a los guatemaltecos migrantes a meditar acerca de los riesgos que implica el hacerlo, señala un comunicado de la Presidencia de Guatemala. Asimismo, sabemos que esta agenda continuará en las próximas horas y en los próximos días y nosotros les mantendremos informados de estas reuniones oficiales que la representación guatemalteca está pues llevando a cabo allá en Estados Unidos para buscar y garantizar el apoyo a las familias de guatemaltecos de migración que emigraron de manera irregular, específicamente hacia el país del norte, buscando el tan anhelado sueño americano.